solo quiero estar contigo. No importa todo lo que cueste, solo quiero estar contigo. Cancelamos el hombre fuerte, Señor, que tú toques las vidas, que tú rompas cadenas, que tú libertes al cautivo, Señor. En esta hora te lo pedimos creyéndolo, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con ustedes nuestros el pastor y nuestro hermano. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a la cárcel, la victoria. Mi alma alaba la gloria de Dios. Dios bendiga a nuestros familiares que aún no pudieron llegar aquí. Mi alma alaba la gloria de Dios, aleluya. Para mí, estar aquí hoy es verdaderamente una victoria. Quizá muchos de ustedes no saben por lo que hemos estado pasando. Pueden sentarse, ya mismo vamos a comenzar. No fue fácil llegar aquí. Tuvimos que luchar, tuvimos que batallar. Soy paciente de cáncer. Y hace como 3 o 4 meses me habían detectado, ya no detectable. Pero cuando comenzamos a preparar esta actividad, le hablé al hermano Sandy, a Benicelli, al pastor Lidio, a la pastora. Le dije, quiero hacer esta actividad. Quiero que todo el mundo comparta, quiero que todo el mundo coma. Y la realidad es que para el 5 de mayo esta pierna se me paralizó completa. Me hinchó, caí en una cama, no podía moverme, no podía trabajar, no podía hacer nada. Fuimos al doctor y el doctor me dijo, el cáncer está de vuelta para allá. Está subiendo. Vamos a trabajar con eso. Comenzamos la quimio, comenzamos todo. Y quizás mucha gente ha escuchado a una persona que tiene cáncer, pero cuando tú lo estás viviendo tú mismo, que tú dices, me convertí en una bomba de tiempo, en cualquier momento mi switch se apaga. Cuando tú tienes hijos, tienes familia. Yo tenía esta responsabilidad y yo decía, Señor, yo necesito llegar allá, Señor, yo necesito llegar allá. Que puedan ver, mira, mira mi pierna como yo la tengo todavía. Y fui al oncólogo antes de ayer y el oncólogo me dijo, tú no vas a viajar. Yo le dije, yo tengo una misión, yo tengo que llegar. Él me dijo, puede ser un coágulo porque mi cáncer es leucemia crónica, la médula ósea se detuvo, no está produciendo glóbulos blancos, la médula ósea es el hueso que está en la cadera. Y yo le dije, yo tengo una misión,
Mi papá me dio una misión y yo tengo que llegar allá. Yo tengo que hacer lo posible porque yo tengo que llegar allá. Mi alma alaba la gloria de Dios. Aunque la pierna esté hinchada, aunque el dolor llega, el sufrimiento llega. Había uno que me dijo, ay, mi alma alaba la gloria. Cruzaremos al otro lado. Mi alma alaba la gloria de Dios. Cruzaremos al otro lado. Aunque el doctor dijo, tú no puedes viajar porque el coágulo de sangre se puede subir con la altura y te puede dar un paro cardíaco en el avión. Alabado sea Dios. Y yo le dije, yo voy a viajar. Pasamos un sinnúmero de situaciones. Un hermano llegó por otro lado, otro llegó por el otro, otro pues llegó por el otro. Pero yo estar aquí hoy es una victoria. Tenía que conseguir un dinero para poder preparar la comida para todos, pero yo estuve sin trabajar 2 meses. Y yo dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ya yo estaba viendo y yo estaba diciendo, bueno, según lo que yo estoy viendo, esto como que no, tú no estás queriendo que esto se haga. Pero yo le dije al Señor, Señor, yo voy a ir a una emisora en Puerto Rico, Faro de Santidad. Yo conozco al presidente de esa emisora. Y yo voy a hablar con él, y si él me toca el tema, Señor, entonces tú estás en este asunto. Cuando yo llegué allí, él me dijo, mira, me enteré de tu pierna, de tu situación. ¿Qué estás preparando? Le dije, mira, estamos preparando esto. ¿Qué te hace falta? Le dije, me hace falta. En media hora el dinero estaba completo. En media hora la gente llamando, 100, 200, 300, en media hora. Un varón, pastor Pablo Marín, me llamó y me dijo, falta algo más. Le dije, falta algo más. Él me dijo, vete para tu casa tranquilo que mañana yo voy a hacer que te lo entreguen. Y así mismito fue al otro día, me llamó y me dijo, ahí está lo que te faltaba. Por eso estamos aquí hoy. Porque le creemos a Dios. Porque le creemos a Dios. Porque el que me llama, mi alma alaba la gloria de Dios. Hay gente que piensa, aleluya, que a mí me llamó. A mí no me llamó cualquier cosa. A mí me llamó Jehová de los ejércitos. A mí me llamó el Padre. Ay, mi alma alaba la gloria de Dios. A mí no me llamó cualquier cosa. Y mientras estaba ahí hablando con Harry, le dije, Harry, es que es una campaña lo que tenemos que hacer aquí de 3 días. Vamos a hablar con quien haya que hablar. Pero hay que hacer una campaña aquí de 3 días. Algo va a pasar aquí en este lugar. Algo va. Mi alma alaba la gloria de Dios. Los músicos se movieron, pero yo no voy a hacer que lleguen. Espíritu de Dios, llena mi vida. Yo no soy cantante. Vamos, vamos. Pero lo que el Espíritu de Dios me diga que haga, yo lo voy a hacer. Saludos a los que están conectados ahí en los Facebook. ¿Habrá alguien? Allá en Puerto Rico. Ayúdenme, hermana, lo mío es predicar, yo cantar no sé. Dámele un micrófono ahí. ¿Cuántos vinieron aquí a ser llenos del Espíritu vamos, Santo? Espíritu Santo, vamos. ¿Cuántos vinieron aquí a esperar a ser? Ay, 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 ay. ¿Cuántos están esperando un cambio de Dios en su sí, vida? Vamos, póngase de pie que algo se rompe, Carlos. Carlos, algo se rompe hoy, aleluya. Espíritu de Dios. Vamos, ¿dónde están los que se atreven a provocar a Dios en esta mañana? Vamos. Llena. Rica Sala y Tulúa va. ¿Dónde están los que se atreven a provocar el poder de Dios? Mía. Aleluya. Jari, algo va a pasar, aleluya. Prepárate porque lo que va a descender.
vamos, vamos, vamos. Olvídate del que está a tu lado por un segundo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Cuántos se atreven a llamarlo? Aleluya. Haz algo conmigo, vamos, dile. Dile, Espíritu Santo, transfórmame hoy. Vamos, vamos, vamos. Hoy, ahora. Ay. No mañana, hoy. Vamos, ¿cuántos se atreven a llamarlo? Y canta Lía, Tutúa. Llámalo, llámalo si puede, vamos. ¿Se atreves a llamarlo hoy? Dile, rompeme, llena de huevo, vamos. Espera. Vamos. Aleluya. No tengo oro ni plata. Grítale, grítale. No tengo oro ni plata. Pero lo que tengo, Espíritu Santo, te lo da un abrazo. Ay, 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 Espíritu Santo. Vamos ya, llena. Aleluya. Vamos, alguien que me ayude por aquí. Vamos, 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 a gritarle a Dios. Dile, algo se rompe hoy en mí, vamos. Algo se tiene que romper en mí hoy. Alma, alma mía, la gloria, vamos. Algo se tiene que romper, dile, en mí, no en el de al lado. No en mi amigo, en mí, en mí, en mí. Dile, rompeme. Aleluya, yo veo lágrimas ya, yo estoy viendo lágrimas. Aleluya, que con el Espíritu Santo, pastor, llega la vida de alguien. No es el mismo, te lo aseguro. Algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Ay, 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 ay. Estaba ahí, al lado del estanque. ¿Cómo, cómo? Y dice que el ángel descendía, y cuando el ángel descendía, aquel que podía entrar era sanado. Oiga bien, pero aquel inválido estaba allí. ¿Cómo estaba? Inválido. ¿Que no podía caminar? No podía caminar. No tenía ninguna solución. No tenía solución, no tenía fuerza. Estaba allí tirado. Mi alma alaba la gloria de Dios. Pero llegó Jesús. ¿Quién llegó? Llegó Jesús y le dijo: ¿quieres ser sano? ¡Aleluya! ¿Quieres ser sano? Pero yo estoy aquí en la victoria y nadie me visita. ¿Quieres ser sano? El amigo se olvidó de mí, el pana me dio la espalda y me traicionó. ¿Quieres ser sano? ¿Tú crees que Dios se puede acordar de mí, pastor? ¿Quieres ser sano? ¿Habrá oportunidad que yo me pueda levantar de medio de una prisión? ¿Habrá oportunidad que está perdido mi vida, pastor? ¿Quieres ser sano? Me dieron la espalda, se olvidaron de mí. Oye, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a mí la pierna ya no me duele. Mi alma alaba la gloria de Dios. A mí la pierna. Ay, 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 vamos, 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 vamos. Que el poder de Dios haga que se vea. Ay, 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 ay
Espíritu. Esto es lo que hace Dios. Vamos. Vamos, rompe las cadenas ahora. 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 Se va. Libre por el poder de tu palabra, vamos. Vamos, libre por el poder de tu palabra. Ahora mismo, en el nombre vamos, de Jesús. Vamos, libre. En el nombre de libre. Jesús. Libre. En el nombre de libre Jesús. En el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús. De Jesús. En el nombre de Jesús. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. El Dios que Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios está haciendo. No tengo oro ni plata, pero lo que Dios depositó en mí, que me está sanando en esta hora, en el nombre de tu poder. ¿Dónde están los guerreros de Dios? ¿Dónde están los guerreros de Dios? Soy el pastor Carlos Damián. Vengo de Puerto Rico. Estamos pastoreando la iglesia pentecostal. En sus manos está el poder, ubicado ahí en Cataño, La Puntilla. Tenemos un programa en la radio, Faro de Santidad. Puedes buscarlo también en las redes. Todos los martes a las 11 de la mañana, en sus manos está el poder. Se llama el programa dedicado a los confinados, desconfinados, familiares y amigos. Igual que como dijo mi hermano Harry, yo sé el sabor de esa sopa. No te estoy entendiendo, pastor. Yo sé lo que es acostarse sin poder comer. Yo sé lo que es estar semanas sin poder saber de la familia. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba cumpliendo una sentencia de 22 años por planificar la muerte de un confidente federal. ¿Cuánto? 22 años. Por conspirar al narcotráfico. Por poseer arma de fuego. Y el juez me dijo, te voy a dar 22 años. Pero una cosa yo sé, que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Oye bien, repite. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Aleluya. Le hice 15 años y 3 meses. No. Mi fecha de salida era en el 2026. Yo no te escuché, ¿cuánto hiciste? ¿Qué año estamos? 2023, ¿qué tú haces aquí? Y yo salí en el 2026. ¿Y cuánto hiciste de preso? 15 años y 3 meses. No, los de allá atrás no me escucharon. ¿Cuánto hiciste? 15 años y 3 meses. ¿Y qué tú hacías aquí si salías para el 2000? ¿Qué tú hacías aquí si salías para el 2026? Porque le creí a Dios. Porque me metí con Dios dentro de la prisión. Porque dije, Dios, haz un cambio en mi vida. Dios, haz algo conmigo. Dios, haz. ¡Ay! ¡Vale! Oiga bien esto, quizá para los jueces, quizá para los fiscales, quizá para los abogados, quizá para República Dominicana, quizá para el mundo entero, ustedes son la escoria,
pero para Dios. Yo no sé si están entendiendo. No la cogiste. Pero para Dios. ¿Cómo? Pero para Dios. ¿Cómo? Tú eres instrumento escogido para ir a ver con... Que tú me estás diciendo que yo lo que veo ahí son confinados para el hombre y por el para Dios. Instrumento escogido. Que ahí puede haber un pastor, un evangelista, un misionero, no, alguien. No, que puede haber. Ahí hay pastores, ahí hay evangelistas, ahí hay adoradores, ahí hay profetas. Vamos, ¿usted está entendiendo lo que Dios le está diciendo a usted en esta hora? Ándala, va. ¿Usted está entendiendo que ahí hay un profeta de Dios? Que ahí hay un pastor de Dios. Que ahí hay un evangelista de Dios. Aleluya. Que yo estoy esperando que Dios me llame. ¿Cómo? Yo estoy esperando que Dios me llame, que Dios me diga lo que yo voy a hacer. Existió un hombre llamado Nehemías era un copero, vamos a hablar claro, era un borrachón, vamos, él era el que primero se daba el palo antes del rey, vamos, porque yo necesito que ustedes me entiendan, el idioma de ustedes yo lo hablo, el idioma de ustedes yo lo hablo, porque yo también estuve ahí, ay mi alma, Nehemías era un borrachón, era el que probaba el ron antes, el vino, antes de que el rey lo probara, pero se enteró que había problemas en su pueblo y dijo yo, vamos. Búscame en la Biblia quién le dijo a quién, cuando Dios le dijo a Nehemías, ve. Nehemías vio que había un problema, había una situación y dijo, yo tengo que meter mano. Yo tengo que caminar, yo tengo que cambiar, yo tengo que hacer algo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, aleluya, han visto, aleluya, que hay problemas en la familia, hay problemas en la ciudad, hay problemas en el país, hay problemas en el mundo entero, y algo tenemos que hacer. Vamos. Vamos, Espíritu de Dios. Primera de Samuel. Vamos, póngase de pie, aleluya. Primera de Samuel. Capítulo 17. Versículo 44. Al 47. Palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, ¿qué más gente, pastor? No, hombre. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Todavía. ¿Qué más gente? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí. Y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Padre, en esta hora, Señor, gracias por esta palabra que hemos leído. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, solamente tenemos minutos, pero queremos que el mensaje llegue en esta hora. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú glorificándote de manera especial. Pasa carbón encendido por nuestros labios para que nuestro cuerpo sea limpio completo en esta hora, porque estamos delante de tu presencia. Amén, amén y amén. Toma asiento rapidito y expréstame por lo menos 20 minutos de sus oídos. Yo quiero que le den la mano al que está a tu lado y dile, Dios cuenta contigo hoy. Vamos. No, allá atrás.
Dile, dile al que está a tu lado, Dios cuenta contigo hoy, no es mañana, vamos. Dice la Biblia que este hombre, David, si usted lo conoce como rey de Israel, aleluya. Un hombre que Dios llamó, un hombre que Dios llamó desde joven. Un hombre que enfrentó a este hombre conocido Goliat. Estuvo un desafío al pueblo de Dios. Y tú sabes que el hombre, este gigante le decía, dame un hombre que pelee conmigo. Aleluya. Y dice que no había nadie en aleluya. Dice que todos estaban temblando. Dice la Biblia, pastor, que David era el más pequeño, pero fue a hacer un favor a su padre, pastor. Dice la Biblia que Dios estaba con David. David, Dios estaba con él, sabía tocar el arpa y era hombre de guerra. Pero me llama la atención dos cosas. Que el filisteo estuvo 40 días diciéndole, dame un hombre que pelee conmigo. Ahora dile, Dios cuenta contigo. Ay, 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 ay. ¿Con cuántos cuenta Dios? Mi alma alaba la gloria de Dios. 40 días un hombre estuvo diciéndole al pueblo de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Aquí habrá uno. Vamos, vamos. ¿Habrá alguien que se atreva a pelear por su casa? Hey. Por sus hijos, por su matrimonio, por su familia. Pues te tengo noticia, por mí pelearon cuando estaba pastor dentro de una institución penal. Ay. Donde pensaba que todo estaba perdido. El juez bajó el martillo y dijo, son 20 años de sentencia. Eso es. Pero había una viejita, mira. Ay. Ay. Había una madre diciendo, yo le creo a Dios, no se muere en la calle, no le llevan flores al cementerio, ni se muere en la prisión, sino que de allí de Dios lo saco. Eso es. Y este hombre me parece ver este marco de David. Eso es. Dale la mano serio, dale la mano serio. Dile, 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 ¿qué vas a hacer? Vamos. Dice la Biblia, busqué entre ellos uno que se pusiese en la brecha y quisiera vallado al favor de la tierra. Y la Biblia dice que no lo halló. Aquí lo que está pasando es, aleluya, que cuando David llegó, aleluya, y se enteró de lo que estaba pasando, aleluya, dijo, espérate, ¿qué es lo que le pasa a este hombre que está atemorizando al pueblo de Dios? Comenzó él a escuchar y le decía, mira, lo que pasa es que el que logre vencerlo, el rey Saúl le va a dar su hija, lo va a librar de esto, lo va a librar de lo otro, mi alma alaba la gloria de Dios. Y comenzaron ellos a coger envidia, hasta los hermanos de David le dijeron, ¿qué tú haces aquí? Vete, porque es que ellos querían, aleluya, recibir lo que David, ay, mi alma alaba la gloria de Dios. Y hay gente, aleluya, que no está de acuerdo con lo que Dios va a depositar en esta tarde en tu vida. Hay gente que no cree que Dios va a hacer el cambio en tu vida. Hay gente que no cree que hoy tú vas a luchar por tu familia. Hay gente que no cree que Dios va a hacer el cambio en tu vida. Necesitamos creer esto, aleluya. Es necesario, mi alma alaba la gloria de Dios. Dice la palabra, aleluya, que David dijo, no, espérate un momento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, que este hombre, pues mira, vamos a meterle mano. Gloria a Dios, aleluya. No me importa cuán grande sea. No me importa, aleluya, lo que con lo que él venga. Aleluya, pero resulta, aleluya, que el rey Saúl lo vio y le dijo, espérate un momento. Aleluya, yo necesito que si tú vas ahí, te voy a poner esta vestimenta. Alabado sea Dios. Cuidado con la vestimenta que te pone. Cuidado con la vestimenta que te pone, aleluya. ¿Cómo? Mi alma alaba la gloria de Dios. Cuidado con la vestimenta que te pone, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra que David comenzó a ponerse aquella ropa y no podía dar ni un paso, aleluya. ¿Por qué? Porque lo que es de otro, y lo que es tuyo, aleluya. La vestimenta tuya, ¿cómo?, la tiene Dios, la vestimenta tuya, la tiene Dios. No deje que nadie te ponga otra. La vestimenta tuya la tiene Dios. No deje que nadie ponga vestimenta en ti que Dios no te ha dado. Mi alma alaba la gloria de Dios. No dejes, aleluya. Dice la palabra, aleluya, que cuando él vio a aquel hombre, aleluya, que él ven a mí, le dijo, mi alma alaba la gloria de Dios. Ven a mí, al bucio, le dijo, ven a mí. Y él dijo, espérate un momento, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo. Mas yo vengo contra ti. Mas yo vengo contra ti. No, 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 no. Hay dos o tres que me están entendiendo, Carlos. Mas yo vengo contra ti. ¿A cuántos aquí los Goliat le están haciendo la guerra? Se cae hoy. Voy a volver a preguntar. ¿A cuántos aquí los Goliat le están haciendo la guerra?
Dice que David se paró en la brecha. ¿Qué hizo? Bueno, David entendía que había guerra, pero no se sentó. Vamos, vamos. ¿Qué hizo David? Vamos, ¿qué hizo David? Ah, vamos, eso es. Vamos, ¿qué hizo eso, David? Eso es. Eso es, vamos, vamos, eso es. Vamos, ¿qué hizo eso David? Eso es, que ya estamos terminando. Esto es rápido, mira. Carlos gloria. Dice que corrió la línea de batalla. Ah, se paró en la línea de batalla. ¿Cuántos se paran hoy en la línea de batalla? ¿Cuántos se paran hoy en la línea de batalla? ¿Cuántos dicen hoy le voy enfrento mi Goliat? Hoy enfrento mi Goliat. Hoy, ay, ay, ay. ¿Cuántos se entregará hoy en mis manos? Hoy entenderán que aquí es la victoria. ¡Ay! Dios en la victoria, Carlos. Y toda la gente entenderá que Dios se metió en este lugar. A Dios te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. ¿Cuántos están dispuestos a levantar las manos y decir, tú vienes? ¿Tú vienes? ¿Contra mí? ¿Contra mí? ¿Con espada? ¿Con espada? ¿Y jabalina? Vamos, y yo voy a hacer un llamado, Carlos. El primero que se atreva a correr. Vamos. Una vez me dijeron, ¿tú sabes lo que me dijeron? O peleas o te mueres. Ah, sabás, manda, ay, ahora. Harry, me dijeron ahora, una vez, o peleas pelea, por lo tuyo o te mueres. Ah. ¿Tú sabes qué David dijo? Yo voy para la línea de batalla. Eso es. ¿Cuántos están dispuestos a pararse en la línea de batalla? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos dicen hoy yo me paro y peleo por mi familia? Se cae hoy. Hoy yo me paro y peleo por mi pueblo. Hoy es el día. Vamos, rápido que nos vamos. ¿Dónde están aquellos que dicen hoy tú vienes contra mí con espada y jabalina? Yo vengo contra ti en el hoy. Ay, sabá. ¿Dónde están aquellos que creen que Dios nos sacó a nosotros de la cárcel? ¿Dónde están los que creen que Dios los va a sacar a ellos? Ahora, vamos. Dile, Dios cuenta contigo, ¿qué vas a hacer? Vamos, eso es. Pastor, Dios cuenta contigo, ¿qué vas a hacer? Vamos. Eso es. Ahora dile que está a tu lado, Dios cuenta contigo, ¿qué vas a hacer? Eso es. ¿Lo vas a tumbar o vas a dejar que te meta las cabras? Oye, los Goliat son muchos, oye esto. Y solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En mi país decimos o somos o no somos. Vamos. O le metemos mano o no le metemos mano. Y yo no voy a dejar que este grupo solo enfrente a los Goliat tuyos. Enfrente a tu... Vente para acá, vente. Déjame orar por ustedes, vente. Enfrente a tu Goliat. Él va a enfrentar los de ellos. Aquí cada cual va a enfrentar su Goliat. Le toca a ustedes enfrentar su Goliat. O se quedan aquí o enfrentan su Goliat. Pasa, va. Carlos, ¿tú sabes lo que pasa? Que a lo mejor pienso que el pana me va a decir, está asustado, está buscando de Dios. Eso es, mira, así decían de mí. Era Carlito Güey, en la cárcel, en la calle tenía rifles y pistolas y aquí anda con una Biblia en las manos. Míralo, el narcocristiano, el narcobíblico, está asustado, alaba. Pero yo le decía, oye, el sabá, mi alma, alaba. Ay, Dios, ay, ay, Dios. Yo creo en Dios y yo sé lo que Dios va a hacer. Mi alma, alaba. ¿Dónde están los mujeres que comiencen a orar aquí? ¿Dónde están los mujeres? Ahorita había como dos iglesias, tres iglesias mencionaron ahí. ¿Dónde están? Vamos para encima. ¿Dónde están esos mujeres? Que esto es rápido, mi alma, alaba la gloria. Thank you.